6:05, estamos de vuelta en 90 Matinal. Nos vamos con información en vivo. Así es, nos vamos con Leonardo Cabrera hasta el cercado de Lima, quien nos informa. Leonardo, buenos días. Buen día, Leonardo. ¿Cómo están? Así es, estamos exactamente en la de Pincri, el cercado de Lima, y lo que ha ocurrido durante la madrugada es que un suboficial de tercera ha matado a un delincuente. Este suboficial estaba realizando el servicio de taxi aplicativo en su día de franco y, bueno, de pronto acepta una carrera en el jirón Maynas, y es ahí en donde finalmente este delincuente de 19 años le quita la llave del contacto de su vehículo y finalmente se acercan otros delincuentes más para finalmente robarle. En defensa propia, el suboficial de tercera, Joel Falcón Malpartida, quien trabaja en el hospital Beleguía del RIMAC, él saca su arma de fuego y finalmente dispara contra este delincuente de 19 años. Lo llevan al hospital 2 de mayo y fallece en el lugar. Él está en calidad de intervenido aquí porque finalmente ha actuado en defensa propia. Estos tipos estaban armados y él ha sido ya llevado hace unos momentos a la sede del médico legista en Polvos Azules, en donde está pasando una serie de exámenes en el lugar. Finalmente va a regresar a este punto dentro de aquí de la dependencia de Pincri, cercado de Lima. Está el vehículo también donde este señor estaba realizando el servicio de taxi. Peritos de criminalística también durante la madrugada han realizado el análisis correspondiente pues en el vehículo, y la información que se tiene es que este sujeto de 19 años, que hasta hace unos momentos estaba como NN, ya ha sido identificado. Él es Julio Méndez Lozada, de 19 años, quien fallece en el hospital 2 de mayo producto a dos impactos de bala, uno en el tórax y otro en la pierna. Hay un delincuente también cómplice de este sujeto que ha sido llevado también a la sede del Ministerio Público, Medicina Legal de Polvos Azules, junto al suboficial de tercera, que no se ha marrocado, ojo, está en calidad de intervenido. Recordemos que ha actuado en legítima defensa. Estos delincuentes, Leonardo, estaban armados, tenían toda la intención de dispararle. Además, le robaron, se despojaron de su celular y el dinero que tenía también recolectado durante la madrugada por realizar el taxi. Pedro. Leonardo, permítenos comentar que hace unos días tuvimos un incidente en el cual otro integrante de la Policía Nacional se ve atacado por dos personas que iban en una moto. Finalmente abate, dispara y fallece uno de estas personas que iba en la moto. El otro está hasta el momento detenido. Y claro, guardando las distancias también, en Piura tuvimos este enfrentamiento en el cual un suboficial mató a un delincuente en medio de un enfrentamiento que todavía se está investigando, pero la policía como que ha estado en el ojo de la delincuencia últimamente. Así es, él no ha querido declarar. Hemos tratado de preguntarle, bueno, sobre lo sucedido, pero lo que nos han comentado aquí en esta dependencia policial es que ya el alto mando de la policía es finalmente quien va a brindar declaraciones sobre lo sucedido en la región policial Lima. Seguro ya a cargo del general Mario Arata, ellos van a realizar una conferencia de prensa. El director de la policía, también el general Lavalle, el comandante general Lavalle, él es el que finalmente durante el día van a brindar una conferencia de prensa sobre lo sucedido. Finalmente, aquí ya la policía ha terminado con esas diligencias, si bien es cierto, el suboficial va a regresar a esta dependencia policial. Quien va a permanecer aquí en calidad de detenido es el cómplice de este muchacho que ha fallecido, Pedro Sil. Bien, Leonardo, esperaremos entonces el desarrollo de la investigación. Entendemos que esperamos también la declaración, claro, del jefe policial a cargo de la comisaría del cercado. Gracias a Leonardo Cabrera por este informe.